Así va la milpa de aquí del amigo Carlos. Le vamos a mandar un saludo a todos ustedes desde la siembra del gran amigo Carlos. Bueno, nosotros lo conocemos como el sabio. Bueno, este día lo vamos a entrevistar porque le decimos el sabio. Mire los elotes estos. Hace 2 semanas que anduvimos por acá, estaban pequeñitos, chiquitos. Todavía no tenía mazorquita ni floreaban todavía. Ya ahorita ya. Todos lo ve usted, todo lo que mira así. Es el maíz que ya, la milpa que ya está floreciendo. Ya. Qué rápido se va el tiempo, ¿eh? Qué rápido se va el tiempo. Nosotros que puse el video que puse la semana pasada, donde ya hay elotes, otro. Pero estos son los que me gustan a mí. Estos son elotes blancos, puro elotes blancos. Es una chulada. Es una chulada andar en este lugar. Mire, están tiernitos todavía, están tiernitos, tiernitos, tiernitos. Men, cómo nos recuerda al pueblo, ¿eh? Allá en el pueblo donde sembramos maíz. Ah, tantas cosas que vive uno en el pueblo de niño, ¿verdad? Entre las milpas. ¿Qué no hace uno entre las milpas? Ustedes me entienden. Mire cómo tiene de mazorquita. El problema está, va a estar aquí para mi amigo. ¿Cómo los va a vender? Es mucho, es un acre. Mire. Bueno, vamos aquí medio, ¿sale? Vamos a meternos aquí medio. Acompáñenme aquí medio. Vamos a salir. Los voy a llevar aquí en medio del surco. Para que se recuerden allá en el pueblo. Ay, cómo le hacía cuando entrábamos en medio de la milpa. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando andaba allá en el pueblo y que de repente tenía ganas de ir al baño? ¿Se acuerda? ¿Cuánto han mirado la película de los hijos del maíz? Mire. Ah, esto es una chulada. Mire. Acompáñeme, acompáñeme, acompáñeme. Ay, cómo corta. Mire. ¿A poco no está bonito? Estoy en medio del surco. Mire. Aquí no hay nadie, 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 nadie. Este lugar está pegado a las montañas, donde no circula la gente. Ah, mire. Ah, oh, como corta. Mire. Pero aquí ando por amor a ustedes para que vean la milpa. Yo sé que hay gente que le gusta mirar los videos. Sí, hay gente que le encanta ver los videos. Hay otros que no saben qué onda, ¿no? Pero hay gente que le gusta ver estos videos. Mire. Mire el cielo. Uf, es una bendición aquí andar en este lugar. Aunque ya ando bien. Ni modo de regresarme para atrás, ya no puedo. Ay. Ya, ya voy viendo en la orilla. Mire.
como corta. Así está de bonito este lugar, miren. Todavía no salgo a la orilla. Aunque para qué me metí. Mire. Mire. Bueno. Ya salimos. Uf. Vale la pena, qué chulada. Los surcos miden como 400 metros. Ya salí. Mire. Así luce. No, es una chulada. Es una chulada. Es una maravilla, mire. Es una bendición ir a poder andar aquí. Así como nuestros pueblitos, ¿se acuerda? Mire. Vuelvo a decir, este lugar está lejos de la ciudad. Está pegado a las montañas. Aquí hay mucho venado, mire. Mire el panorama. Espero no enfadarlos con los videos, pero fíjese que a mí no me enfada los videos. Lo que es, miro mucho video de esto, me encanta mirar estos videos. Los elotes, la siembra. Me gusta la vida del campo. No deja dinero mucho, pero no hay nada mejor que andar en un lugar aquí para tirar el estrés. Nada mejor que andar en un lugar aquí para despejar la mente. Nada mejor que un lugar así como este para despejar la mente. Mire nada más. Qué maravillas. Ya están empezando a elotear. Mire el paisaje, cómo se ve el paisaje. Vuelvo a decir, aquí eso está retirado fuera de la ciudad, en un lugar muy escondido. Aquí lo único que existe son los venados. Lo único que existe son los venados. Mire. Así está, mire. Mire cómo hay huellas de venado. Son las huellas de los venados. Hay muchos venados. Mire el rábano. Aquí está el rábano, mire. Todavía no tiene. Mire, ya van sus rabanitos, mire. Todavía no tiene rábano. Apenas están empezando a crecer. No, mire, está, mire. Si lo alcanza a ver, mire. Ahí está el rabanito ya. Y ahí viene, mire. Mire. Y por cierto, no sé si sabía, pero esta hoja de rábano se come. Yes, sir. Esa hoja de rábano se come frita. Buenísimo. No, nosotros en el pueblo le entrábamos a todo. Ya vienen los rabanitos. Todavía falta. Ahí vienen de chiquitito, mire. Bueno, pues mi gente, ahí lo voy a dejar con este panorama. Empecé con la milpa y siempre los llevo por todo lugar. Así luce el cielo hoy. Saludos y hasta la próxima.